también fue el día lunes, fuimos a Chicama a hablar con el señor alcalde por este problema de los atoros que están acá de los desagües, ¿no? Y bueno, nos dijo, nos llamó a su personal para que vengan a hacer el desatoro, pero nos damos cuenta que las dos bombas, tanto la nueva como la vieja, están dañadas, ¿no? Entonces no han hecho nada, señor Julio, nada, mire cómo estamos. No, si la bomba que es del consejo está dañada, también la que nos dio, supuestamente nos dieron una bomba nueva, también estaban haciendo arrancar y cuando de repente se rompió el arrancador y nos dijeron de que venían al siguiente día y hasta ahorita no llegan, ¿no? Acabo de llamar al señor Tiniano, dice que en la tarde ojalá vengan, ¿no? Pero nosotros hablamos con el señor alcalde, como le dije, lo dicho ese día en su oficina, de que el señor alcalde promete y parece que su gente lo apuntaron en una hoja de lechuga, porque ya dicen y después no cumplen con lo que el señor alcalde dice, ordena, mejor dicho. Están demasiado acá, por ejemplo, la familia Jiménez, segundo Jiménez, está dentro, su baño, todo, quizás usted ha tomado las fotos, en cuenta acá también la familia Ruiz, también acá la parte de la familia Villacorta, son esas tres familias que están toditas afectadas, esto creo que con el tiempo va a llegar a colapsar todo. Entonces yo le pido al señor alcalde que por favor tome interés, que venga, dale algo, alguna solución, pues no, porque no vamos a vivir todo el tiempo en esto, señor, claro. Señor Julio, mire, ya se acerca ya el verano. Mucho más peor. Peor va a ser, señor Julio, y además las enfermedades que nos va a atacar de toda esta suciedad que estamos viviendo. Claro. Desgraciadamente, mire, la población acá, y con razón, se queja, ¿no? Porque nosotros seríamos aquí los primeros a quien deben acudir, ¿no? Y nosotros, claro, hacemos los trámites para ver la manera a la municipalidad, porque tiene el personal idóneo, técnico, para que venga a revisar todas estas situaciones. Hoy en día, ¿no? Una calle, la calle, por ejemplo, Sacharías, esa prácticamente todas ya se están llenando de sus buzones dentro de sus desagües, disculpe, dentro de sus casas, ¿no? Y eso está perjudicando más. Aparte, ya otro buzón para atrás del arco del campo de fútbol ya colapsó y está saliendo hacia la población, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos, pues, ver una solución definitiva, ¿no? Este desagüe tiene que cambiarse, como dice, ya, de repente llevarlo por la carretera hacia Chicama, ¿no? Al nuevo Petar allá, porque para acá no va a haber solución, eso no sabemos hasta cuándo, ¿no? Tenemos conocimiento también de que probablemente ya, pues, la gestión anterior tiene que, lo está llamando, creo, Contraloría, no sé quién, para que vean ese problema, pero nosotros, eso es cuestión ya de justicia, como sea, pero no vamos a estar viviendo todo el tiempo así como estamos hasta la fecha. Sí, bueno, el alcalde en ese momento mismo dice, pero ¿cómo? Si hay una orden que tienen que ir, los llamó, entonces quedaron de que iban a venir a hacerlo, ¿no? Y entonces, como dijo la señora presidenta acá del CLAS, el día martes han venido, han prendido las bombas, desgraciadamente ninguna de las dos funcionó y una nueva, recién que se estrenaba acá, al momento de jalar la soguilla se rompió todo, entonces más bien se ha hecho la devolución porque nosotros tampoco, esas bombas no las podemos nosotros tener en nuestro poder, ni los tubos, porque piense en un hogar meter esas bombas que están con sucias, con la suciedad, los llevarlo. Entonces mejor le hemos dicho a la municipalidad que ellos, como tienen su almacén, que lo tengan allá, la bomba, y que permita no solamente para hacer la limpieza, tenemos acá al mismo lugar, sino también a otros lugares donde lo necesiten, ¿no? Claro. Pero eso es lo que invocamos a la autoridad, más que todo al señor alcalde y a quienes correspondan también, para que se vea esta solución, una solución de repente coordinar con el alcalde provincial o el consejero regional, ¿no? Y a la población especialmente pedirles, por favor, por ejemplo, cuando usted viene acá a tomar declaraciones, que la gente salga también a declarar, claro, pues, ¿no? Sí. Solamente el que es afectado, ahí nada más, el resto se tapan la boca. Eso más bien invocamos, como digo, nuevamente reiterar a las autoridades para que tomen cartas en el asunto aquí y nos den una solución, ¿no? Pero una solución ya definitiva. No podemos nosotros vivir en esa situación todos los días, ¿no? Nosotros ya como CLAS, prácticamente, nosotros quisiéramos más bien que la municipalidad tome el control el del agua y el desagüe acá, ¿no? Y nosotros entregarle todo lo que tenemos a nuestro alcance a la municipalidad, porque para nosotros es un problema. Somos personas ya mayores que no podemos nosotros estar dentro de estas situaciones y más que todo no contamos con el personal técnico y eso es necesario. La municipalidad lo tiene para hacer los desagües, las varillas, todas esas situaciones. Eso es lo que podría informarle. Muy bien, muchas gracias. Ya a usted.